los envidiosos van a decir que esa ella que me está lanzando nieve. Pero no la vamos a parar a eso. Llegamos a Perú. En realidad llegamos anoche, pero llegamos tan mal que no grabamos nada. Hoy vamos a partir hacia Cusco. Vamos a Machu Picchu, aquí inicia la aventura. Vamos a tomar un vuelo doméstico desde Lima a Cusco. Ese es el primer paso para llegar a Machu Picchu. Y por fin nos vamos a Cusco. Estamos muertos de un sueño, pero vamos con todo. Este viaje no es tan suave, es un viaje para aventureros. Puedes conseguir un vuelo nacional de Lima a Cusco desde $50, ida y vuelta. En la descripción del video te dejaré algunas páginas para conseguir vuelos económicos. ¡Llegamos a Cusco! Cuando llegues a Cusco, te recomiendo que todo lo que hagas sea lo más pausado posible, ya que estarás en una ciudad muy alta y el soroche o mal de altura te puede afectar más de lo normal. Recuerda que debes reservar todos los servicios antes de salir de tu país. Vuelos nacionales, hoteles, tren. Para llegar a Machu Picchu es muy fácil, de verdad, en serio. Solamente debes tomar un avión para llegar a Lima. No importa de qué país venga. Y desde Lima vas a tomar otro avión. Desde Lima hasta Cusco. Y desde Cusco vas a tomar un autobús para que te lleven a la estación del tren. Y en la estación del tren te va a llevar desde la parte de Cusco a Aguascalientes, y desde Aguascalientes un autobús, y luego vas a caminar para llegar a Machu Picchu. Muy fácil, ¿verdad que sí? No es fácil. Ya frente a ustedes, una de las siete maravillas del mundo. Una ciudad inca que permanece en pie por más de 500 años. Fue diseñado en el gobierno de Pachacútec. ¿Y quién fue Pachacútec? El noveno emperador inca a mediados del siglo XV. Sobre el nombre de este gran lugar. Machu Picchu, al igual que muchos nombres en quechua, el idioma de los incas, es una palabra compuesta, el cual viene de machu, que quiere decir viejo o longevo, y picchu, montaña o cerro. Traduciendo ambas palabras, Machu Picchu vendría a ser la montaña vieja, pero sin embargo, lamentablemente el nombre original de este lugar, al igual que muchos centros urbanos precolombinos, está perdido en el tiempo. Miren qué belleza. Esto no es tan complicado como otros recorridos en República Dominicana. Lo que sí es incómodo, la cantidad de personas que hay aquí. Y para poder llegar. Yo digo que no es incómodo, pero yo me estoy ahogando. Ya llegamos a la parte donde se toman las fotografías clásicas. Ha sido difícil, muchas personas, yo nunca había visitado un lugar con tantas personas, pero vale la pena. Seguimos explorando Machu Picchu. No dejo de decir que esto es demasiado hermoso. Toda la información de este lugar se las voy a dejar en la descripción del video. Consejo número 1. Vengan con repelentes. Hay mosquitos. Porque a mí no me han picado, no sé por qué. Será porque estoy cubierto totalmente. Ahora la temperatura está fresca.
pero regularmente aquí hace calor. En Cusco hace frío, pero una vez tú llegas a Aguascalientes, llamado actualmente Machu Picchu Pueblo, hace calor. O sea que cuando ustedes vean personas con esos abrigos, es porque vienen de Cusco con frío, y algunos porque quieren tomarse una foto con flow peruano. Sí. ¿Y usted está cansado? Por supuesto. Dice él que sí. ¿Y usted está cansado? Claro que no, claro que no. Que no, ahogándose estaba. Es importante venir con zapatos adecuados. Por ejemplo, yo vine con unas botas Cubel, preparadas para montañas. Miren cómo son las suelas. Con eso yo no resbalo en ningún lugar. Gracias, Cubel. Estábamos allá arriba y bajamos todo eso. Miren, al inicio yo estaba muy molesto por todo lo que hemos pasado, pero de verdad que vale la pena. Yo quería grabar, yo creo que lo grabé, pero no lo voy a colocar en el video. Y dije, no vuelvo más. Pero de verdad que vale la pena. Papá, yo dije lo mismo. ¿Qué? Usted dijo lo mismo, ¿y ahora qué dice? Que sí, mira, él dice lo mismo, él me escuchó grabando. Entonces yo dije, no vuelvo más. Él dijo lo mismo, pero de verdad que yo volvería 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces. Antes de llegar a Machu Picchu, yo le pedí a Dios que no lloviera mientras estábamos haciendo el recorrido. Y así pasó, el clima estuvo excelente, el cielo azul, todo perfecto. Llovió, pero al final, ya cuando terminamos el recorrido. Pasamos una noche en Aguascalientes, el tren nos va a dejar. Llegamos a tiempo. Este transporte está muy organizado, eso hay que decirlo. Me gustó muchísimo, el tren es cómodo. Y nada, vamos a Cusco nuevamente para mañana ir a la Laguna Humantay. Nos toca nieve. Creo que mi compañero está sangrando.